like you, but I didn't. I just wanted to show my appreciation. Una productiva reunión de trabajo enmarcada en las obras del Plan Hidráulico Integral de Sonora sostuvo el gobernador Guillermo Padrés y David Korenfeld, director general de Conagua, en donde se coincidió en la importancia de garantizar el agua potable para todos los municipios de Sonora las 24 horas del día. El funcionario federal y funcionarios de primer nivel de la dependencia escucharon una detallada explicación de las obras incluidas en el proyecto hidráulico más importante en la historia de Sonora. Acompañado por Enrique Martínez Preciado, vocal ejecutivo de la Comisión Estatal del Agua, el gobernador Padres informó a Korenfeld del avance de las obras que se realizan en 13 municipios de Sonora y las necesidades de inversión en cada una de ellas. Por su parte, David Korenfeld reiteró que como director de Conagua, su compromiso para todos los municipios de Sonora es que tengan agua potable y las decisiones que se tomen en la dependencia serán para garantizar el líquido a todas las ciudades. Además, se mostró muy interesado en conocer a detalle cada uno de los proyectos del Plan Hidráulico Integral de Sonora y reiteró el gobernador Padres el compromiso de trabajar de la mano con Sonora para beneficiar a los sonorenses. Para Noticias Megavisión informó Reyes Uriarte. My appreciation.